Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello. Good evening, Good evening, welcome. teacher. I'm fine. Nice. Good evening. Thank you, Nathanael. Good evening, Esmeralda. Welcome to the class, right? So it's Friday. It's not Friday, but it is Friday because we don't have classes tomorrow, right? So nice. Welcome, please. Please make sure that you have a full name in the app, two names and two last names. Remember that is mandatory. You need to sign in the Zoom app with your full name, right? Two names and two last names, okay? So let's see, we are 14 participants right now. So me imagino que vienen llegando los demás. Se les ha pegado la colcha. Porque no han venido o ya agarraron vacation, right? Se fueron de parranda desde hoy. So we don't have class tomorrow, right? No vaya a venir mañana aquí buscándome en el link porque no va a haber nadie, okay? So tomorrow it's vacation, it's a day off. Well, if you already finished the platform, right? Si ya terminó la plataforma, sí se puede ir de parranda desde ahora si usted quiere, okay? Pero, if you haven't finished the platform, so usted está más castigado que los castigados. Y tiene que trabajar en la plataforma antes de irse de party. Let's see, now we are 15, 16, 17. So we are 15, let's see. What we have right here in the chat. Okay, let's just start. So Nathanael, tell us how you feel today. Hi teacher, I'm great and happy. You are great, you are happy because it's Friday, right? What? You are happy because it's Friday or not? Not. Okay, okay, I see, I see. Not hot. Está haciendo un gran calor. Yeah, it is really hot, right? It is really hot. It's not like raining. So my camera is like freezing, right? Se me queda ahí frisada la cámara, creo yo, no sé. Bien. So let me turn it off for a while and then I will turn it on, probably. Así funciona mejor. So nice. Andrea Esmeralda Flores. What about you, Andrea? How are you? How you feel today? Hi, teacher. I'm fine today. Okay, perfect. You are fine. Ready for the class. Okay, nice. Did you remember Saul de Jesús? Ajá, Saul. Aparece y desaparece, Saul. Ajá. No, I have a problem yesterday, teacher. In the, for the internet. Okay, you have some, how do you say problema de internet in English? How do you say problema? Problem? No. Connection problem. Can be connection problem. Ajá, pero hay una palabra más técnica para eso. I don't know. Ajá. ¿Cuál será esa palabra más apropiada? Si usted me dice, I have internet problems. So yo le entiendo que tiene problema de internet, right? Because it's like Spanish. Pero hay otra palabra que usted ya a este nivel puede usar en vez de decir problem. Un sinónimo de problem. I don't know, teacher. Ajá. Busque, busque ahí en el word reference. Ayer mandamos un word reference, un link de referencias de palabras en todo idioma, pero en este caso en inglés, right? So que usted puede hacer uso de esa aplicación o ese website. Ajá.
Failure, teacher, failure. Oh, hi, Esmeralda. Yeah, I understand what you say, but it's not the word that we are, you know, expecting. So cuando usted me dice, I have a problem with my internet, I understand. So un sinónimo de problema. Deje ver si tengo aquí la opción de mandárselo desde el Word Reference para que vean que sí sirve esta aplicación, este website del Word Reference. Y aquí usted puede buscar todo lo que quiera. So, deje ver, aquí está cargando, voy a ver si lo puedo así como enviar como el link. ¿Oiga? No sé si escuchar la pronunciación. I can hear. I can. La palabra es issue. Deje ver si le puedo compartir esto. Vamos a ver. Sharing de WhatsApp. ¿Y dónde está el grupo de nosotros aquí? Este es P3. So word reference, Spanish dictionary, wordreference.com. So the word is issue. Okay, so issue, issue. Acuérdese, no logran mirar el link que les he mandado ahí. Issue, deje ver. Issue es similar de problem. Yeah, I have issues with the internet. Usted me dice, I have issues with my connection. So, tengo problemas, okay? So, está dando problema el internet. I have internet problems. I have internet issues, okay? So, ahí se buscan en ese word reference. Híjole, esta palabra, mire, tiene aquí que es the principal translation. They are going to issue new membership cards next month. Imagínense en esta oración. Oiga la oración. They are going to issue new membership cards next month. ¿Qué estoy diciendo ahí? Again, teacher, please. They are going to issue. They are going to issue new membership cards next month. They are going to issue. Uh-huh. They are going to issue new membership cards next month. Ellos tendrán problemas. Okay, Esmeralda. Nice. Tuve un problema. Ellos tendrán problemas de siguiente mes. Veamos, empecemos. Quizás lo voy a escribir, porque algunos creo que no me han captado. They, el sujeto es they are going to, expresión de lo, they are going to issue new member. Ships, okay, membership, ay, my goodness, card de tarjeta, next month, bye, ahí lo acabo de poner en el chat, okay, so ahí está, vea en el chat de acá de Zoom, they are going to issue new membership card, next month. Ellos tendrán problemas de membresía el siguiente mes. Ajá. ¿Alguien más? La tarjeta de membresía. Okay. Thank you, Esmeralda. De la nueva tarjeta de membresía el siguiente mes. Okay. I like your analysis, but let's see. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Nos regresamos o qué. Ajá. Nadie. Ya lo googlearon. Ve algunos ahí que están googling. Ellos van a tener problema con su tarjeta de miembro el próximo mes. Ok, Cindy. Nice, ok. Good ellos, translation. Ellos van a emitir una nueva tarjeta de membresía el próximo mes. Ah, ok. Mire, la traducción, si yo lo hago la traducción como palabra y por palabra, o sea, no es la forma correcta de interpretar o leer en inglés. La traducción de esta oración sería el mes entrante, imagínense cómo empieza, next month, right? El mes entrante van a expedir las nuevas tarjetas de membresía. Y alguien me va a decir, bueno, ¿y usted que no acaba de decir que issue es un problema? Pues sí, pero por eso estoy dando la word reference, porque una palabra puede tener varios significados, y esto yo ya se lo he mencionado. Sí, aquí está issue, que es un problema, una situación problemática, pero también la palabra issue viene del verbo distribuir, ¿ok? Asignar. They are, y si yo le digo a usted, they are going to issue, ¿qué? Document for you. They are going to issue a document for you. No le estoy diciendo que ellos le van a dar un problema en el documento. Le estoy diciendo que ellos le van a asignar, que ellos le van a proporcionar un documento. Okay, so issue, it's also like give, okay, so sent. Mire este, the library issue me with a new card. La empresa expira carnets para todos los empleados. La biblioteca me dio una nueva tarjeta. The library issue me a new card. La biblioteca me dio una nueva tarjeta. So, nice. That is why I told you, right? So we need to search for the different meanings that we have. So one word can be different meanings, okay? So issue in this case is not just problema, right? It's also publish, it's also like give, deliver, and so on and so on, okay? No sé si se capta la idea, más o menos. Yes or no. Dependerá de cada situación, cómo significará la palabra. Definitely, that will be on the content, right? Usted siempre tiene que leer el contexto de lo que estamos hablando, right? So, si usted me dice, I have issues with my internet. Okay, so me está diciendo que tengo problemas con mi internet, right? I have some issues, algunas cosas. Okay, pero si usted me dice, the principal office issued me a new card, okay? La alcaldía me dio un nuevo carnet, me asignó, me entregó una nueva tarjeta, right? So that's the idea, okay? So my goodness, I have to pass the attendance. Just give me one moment and let me open right here the file for this group. Okay, let's see, today is Thursday the 8th, right? So please let me know if you are here. So Alison, Stephanie? Present. Nice, Stephanie. Andrea Esmeralda Flores? Here, teacher. Nice. Diana Cristabel? Present. Nice, Cristabel. Elba Esmeralda. Present, teacher. Present. Nice. Gerardo José. Present, teacher. Nice, Gerardo. Hilda Corina. Hilda Corina. Present, teacher. Okay, nice. Let's see, Ileana Elizabeth.
Present. Nice, Ileana. Let's see, Jocelyn Esmeralda Romero. Present, teacher. Jocelyn Esmeralda Romero. Present. Okay. José Pedro Hernández. José Pedro Hernández, ¿no está? Bien, Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Presente. Nice. Let's see, Josué Natanael. Present, teacher. Nice. Carla Vanessa. Present. Okay, Carla Vanessa, nice. Katy Jordán. Katy. Nice. Let's see, then we have Larissa Tatiana. Larissa, ¿no está? Let's see, Mayra Xiomara. Mayra Xiomara, okay. Let's see, Mayra Xiomara. Let's see, Mirna Elizabeth. Nice, Mirna. Then we have Oscar Davy. Present teacher, right here. Nice, Mr. Oscar Davy. Rachel. Ricardo Antonio. Here, Miss. I'm sorry, let's see, Ricardo, right? So thank you, Ricardo. Saúl de Jesús, hoy sí, Saúl. Nice. Cindy Carolina. Here. Okay, Cindy. Sofía Stephanie. Sophie, Sophie, no está. Wendy Gabriela. Present. Nice, Wendy Gabriela. Jancy Carolina. Present, teacher. Okay, Jancy Carolina. And that's it, okay, so that's it. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So just let me move on right here. Okay, sorry. So let's share the screen. Let me do it right here. Okay. Let's see, let's continue, okay? So we are going to continue where we stop, right? Estamos haciendo un recap, un summary, okay? Un review, oiga, tres palabras. Recap, summary, review. So the three of them means kind of the same, right? El mismo significado, son palabras synonymous, right? Review, recap, and like summary, okay? Voy a hacer un repaso, un resumen, una revisión, right, de lo que se ha visto, de lo que hemos visto. Una sumatoria. Una sumatoria que envíe, right? Es como acumular todo y ver qué es lo que tenemos, right? So, un review, un repaso, dice uno, un repaso del módulo, right? So, in this case, it will be a review about the simple past. Estamos dándole todo el día al pasado simple, pasado simple, pasado simple, okay? So, when we are going to use the simple past, okay, to talk about
activities that are in the past, ¿ok? Usted me quiere decir que ayer hizo tal cosa, que el año pasado fue a no sé dónde, que hace un mes comió esto, etcétera. O sea, todas las actions are in the past, ¿ok? Y allá murieron en el pasado, no lo estoy haciendo ahorita en el presente. Más adelante ustedes van a ver otro tiempo gramatical donde se mezclan. Pero de momento, no, está separado. El presente simple y el pasado simple, ¿ok? So, no, ya le dije, no es lo mismo decir yo como que yo comí, ¿ok? So, we are in the simple past. We have two types of verbs, right? So, eso ya lo mencionamos. We have the regular verbs, then we have the irregular verbs, ¿ok? For the regular verbs, there are some rules, okay? So there are some rules that we need to complete in order for us to create the negative, okay, verb for the sentence, okay, or depending what you are doing. Let's see, what else do we mention? ¿Qué más se dijo? El did, ¿se acuerdan que lo mencionamos y lo repetimos y lo hemos dicho? Did is the auxiliary for the simple past, ok, negatives, ok, este es el verbo único que yo voy a usar, auxiliar, perdón, auxiliar único que yo voy a usar para el simple past, right, so and the good thing is that it's did for all the subjects, right, todos los sujetos son did, ok, ya se le compartió la fórmula para hacer oraciones positivas, negativas y preguntas en el pasado simple. Creo que por ahí estamos, ¿verdad? Eso es lo que hemos mencionado, right? What else? We mentioned that the two types of verbs, right? The regular ones and the irregulars. So we mentioned that the regular verbs, there are some rules, okay? Like, for example, rule number one says that in general, we just add the ed at the end of the verb. And that's it, right? We have a simple past verb. But we mentioned that there are some rules, que no es que yo a lo loco voy a venir y meterle la ed a todo, ¿verdad? Todos los verbos y ahí como caiga. No, so we need to know the rules. Ajá, so, but I'm talking too much y usted se va a dormir. So let's see, exercise 8. Let me take a screenshot right here. We are going to complete this exercise. Deje ver si sale bien. Uy. No, espérenme que sale con flash. Uy, permítame que no sé por qué me han activado flash aquí. Veamos el grupo, ¿dónde está? Okay, so I'm going to share this exercise in the WhatsApp group just in case if you don't have the manual right there to see it, okay? Por si no lo tienen, ahí lo mando. It says, thing it's talking about his weekend. Complete the sentences, then compare with a partner, okay? Thing está hablando de su fin de semana. Completa las oraciones con, luego comparemos, okay? So what you are going to do, complete this paragraph, right? So you have the birds in parentheses, okay? Usted tiene que entender el contexto, right? Si es este presente o pasado, right? So, ¿qué hago para que el verbo se me convierta en pasado? So, are we clear about what we are going to do? ¿Está claro qué es lo que usted va a hacer en este momento? Clear. Ok, perfecto. So let me open the rooms, ok. Vamos a quedar cuatro grupitos nada más. Quiero ver. Teacher, ¿puede volver a repetir, por favor? Sí, sí. Vamos a completar el ejercicio que ya se compartió al grupo de WhatsApp, right? So vamos a tratar de poner los verbos correctamente. Yo lo que tengo que mirar es el contexto, right? El contexto del verbo y el sujeto, etcétera, right? Si yo tengo un not,
So ya sé que para el negativo, el único que hay es el didn't. Si la oración fuese que no, algo negativa, didn't. Y el verbo no cambia porque tengo el auxiliar. So, are we clear? ¿Hoy sí? Gracias, teacher. Ok, no problem. So let me open the rooms, ok? Ay, everything. Ah, no. ¿Cómo apago aquí? Hello, 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 hello. Ah. Good evening. Welcome back. Bien.
Let me close this right here. So I hope that you finish, right? Espero que sí. Había un grupo por ahí que estaba, que ya había terminado, y había otro grupo por ahí que entré que nunca empezaba. O sea, son prácticamente 4 o 5 minutos valiosos, right? Que yo llego al grupo y tengo que empezar porque no hay tiempo. Yeah, go ahead. No sé quién. It was a few minutes. That was too much time. It was not a few. It was a lot of time. It was more than 4 minutes. Al final es más. Es 4 minutos. Okay, so vamos a ver a quién le toca aquí descifrar esto porque lo tenemos que contestar. So let's see. Mayra Xiomara, then Oscar. So Mayra, empieza el reading. Deje ver si puedo hacer esto un poco más grande. Okay. So go ahead, Mayra Xiomara. Desde el inicio. Yeah, go ahead on Friday. On Friday night, I got 4 phone calls, but my girlfriend did call. Okay, nice. On Friday night, I wait for a phone call, but my girlfriend didn't call. Continue, Oscar. Perdón, teacher, me dormía. ¿Dónde se quedó ella? wake up, right here. Estamos en el segundo párrafo, aquí en la segunda línea, okay? So on Friday night, I wait for a phone call, but my girlfriend didn't call. So I just stayed home and I watched television. On Sunday, right? So I just stayed. ¿Cómo queda este verbo? Stay. ¿Qué se le agrega? Ok, ed. Creo que por aquí está, mire. Esta es una excepción de un spelling aquí, mire. Es una excepción que sale de las reglas que vimos ayer. Ahí está en la excepción, right? Porque antes de la griega tiene una vocal. Uh-huh. Tiene una vowel. There you go. Because of the vowel, right? So, no se podría leer si yo vengo y le pongo otra vocal a la par de otra vocal y otra vocal, ¿verdad? No suena. So I just stayed home and watch. Ahí sí. ¿Qué terminación tengo aquí? Watched. Okay, watch television, right? So on Saturday, continue Rachel Sarai on Saturday. Okay. On Saturday, I visited my friend Frank. Okay, on Saturday I visit my friend Frank. Okay, ED, right? My friend Frank. Continue, Carla Vanessa. Go ahead. We talk and listen. Solo que se le agrega, bueno, según lo que yo entendí, se le agrega doble N, porque como termina en N, se le agrega otra N, la E y la D, ¿o no? Mm-hmm. What do you think? Bueno, pero ese no está aquí. Según la regla que nos envió, así es. Solo la ED, o sí. Yo creo que se le agrega doble, una N más. Porque como termina en N, se le agrega una N más, la E y la D. Solo la ED. Solo la ED. Es de ED, right? Visit. So visiting past simple. So I visited, just the ED, okay, just the ED. That would be the past. I'm sorry?
Ella dice listen, donde dice escuchar, listen to music. Okay, yeah, the same story, listen. That would be the ED. Listen in simple past, right? Listen, just the ED, okay? Aquí dice, on Saturday, I visited my friend Frank. We talk and listened to music, okay? Nice. Pero entonces ahí se le agrega solo la E y la D. O se le agrega ED. Una N. No, you just remember que dijimos que le voy a agregar la última consonante a aquellos verbos que son de one syllable. Pero visit, listen, son dos. Okay? Ah, ok, no aplica esa regla porque este no es un one syllable verb. This is two. Listen, ok. So just the ED. Este va, digamos, en los verbos que la gran mayoría solo se le agrega ID. Ok. Nice. Let's continue. Vamos a ver a Katy, Hortana. Continue. In the evening, he invited some friends over. Continue. And he cooked a great meal. Ok. It says in the evening he invite pasado, right? Invite, invitó some friends, right? Algunos amigos over. And we cooked a great meal. So se pusieron a cocinar una excelente comida. So continue. Let's see. Vamos a ver. Yancy Carolina. Vamos por la and we. Great meal. Great meal. I didn't work very hard on Saturday. I didn't study at all. Okay, nice. So it says I didn't work. El verbo ahí no cambia, ¿verdad? No le pongo ni le quito nada. I didn't work very hard on Sunday. I didn't study at all. Okay. So nice. The last sentence. Vamos a ver. Nadie tiene la cámara activa. So Esmeralda, please continue. I just walk to the mall and shop. Okay. I just walk to the mall and shopped. So este sí, miren, aquí está el spelling. We need to double the letter P, the last consonant, and plus the ED. Aquí sí, porque este es un one consonant, one sound verb. So let's continue, okay? It says complete the sentences, use your own information, then compare with a partner. Okay, so what we are going to do right now, we are going to move on to the same groups, and we are going to write 5 sentences, okay? Can be positive, can be negative, okay? But we need the sentences in past, okay? Usted me va a decir ayer, anoche, hace una hora, el año pasado, el mes pasado. So everything should be in past, right? So asegúrese que si está usando una oración negative, va a poner el auxiliar en negativo, el verbo no cambia, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Si es una positive sentence, el verbo tiene que ir en pasado. Y la regla de los pasados ya tiene que usted tratar de recordar para hacerlo correctamente. So, in the group, you are going to write 5, okay? Solamente me va a escribir 5 oraciones. Usted es libre de hacerlas positivas o negativas, pero bien formuladas. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Si pueden, me las mandan al grupo de WhatsApp. Ahí manden las 5 oraciones que han construido. ¿Estamos bien?
Hola, hola. Yes, teacher. Okay. So ¿serían de nosotros o las que estaban ahí, las que estaba presentando? No, propias oraciones suyas. ¿Oraciones? En pasado. Oraciones propias, sí. Traten de usar los verbos regulares de momento, porque es lo que estamos viendo. Más adelante vamos a ver los irregulares. So, de momento solo regulares. So, let's do it right now. ¿Cuántas? Hola, hola. Hi, hi. Hello, hello. Saúl y José tienen que unirse al grupo. Ahí les aparece el mensajito para unirse. Yes. Yes, teacher. Ok, pero no me parece que no se mueven. Es que al parecer no sé si no me escucha porque o no la escucho, no sé. Hello, hello. Lo voy a mover una vez más. Nada, Saúl, no le deja moverse.
Okay, so welcome back. What happened? I haven't received any sentence in the WhatsApp. What's going on? ¿Qué pasó? No enviaron al grupo. No las terminaron. ¿Qué pasó? ¿Qué foto quiere que las enviemos? Either or. If you have a picture, go ahead. If you have a text message, go ahead. So that's up to you. Como les salga más fácil. Okay. So remember the idea is write 5 sentences. Can be positive, can be negative. But in past, right? In past. Using the correct weight of the burst. And also the time expressions. ¿Se acuerdan de las time expressions que dijimos que se pueden usar en el simple past, right? En el pasado simple, like yesterday, 2 days ago, last year, last month, last week, last weekend, and so on and so on and so on. So, veamos aquí en el chat. Eso iba a decir, que escriban un par en el chat. Vaya, it says, last night I ate. My goodness, esa es una nueva palabra, Vanessa, que nunca la había mirado. Quizá me equivoqué. An ice cream, ok. Bye. Fíjese bien, ahí error del verbo, pero es quizás error ahí el momento de digitarlo, ¿verdad? Pero el last night sería al final, ok. I ate an ice cream last night, ok. Tratemos de evitar como la traducción así bien, bien textual, bien marcada del español al inglés, porque yo entiendo, anoche me comí un sorbete. Yo entiendo que usted eso me quiere decir, pero eso no quiere decir que last night va a ir al inicio. Acuérdense que en inglés le damos vuelta. Yo le quería decir, anoche la vi comiendo un sorbete. Ah, entonces es diferente, ¿ok? I saw you eating ice cream yesterday. Yo la vi. I saw, el verbo pasado de ver, see, saw. I saw you eating an ice cream yesterday. Ahí ya me voy a otro tiempo gramatical, ¿ok? Pero así me lo dijo usted, que yo la vi comiendo sorbete, ¿ok? Ese ya viene siendo ING, ¿ok? Pero el yesterday, last year, last month, eso siempre va a ir al final, al final, al final, al final de la oración, ¿ok? Veamos, tenemos aquí otra, mire, I didn't eat pupusas yesterday, ahí está bien, mire, no hay pierde, porque el verbo no cambia porque tengo el auxiliar. So the girls, aquí sí nos estamos metiendo a el pasado del verbo to be, was where, ok. Y aquí Hilda Karina, ¿es una niña o son varias? Porque ahí me ha puesto girls con S. Si fueran varias, el correcto sería where. Una girls. Ah, entonces ahí está una S de más ahí, porque ahí dice las niñas estaba enferma. Ok. So, si fuera plural, the girls were sick. O the girl without S was sick. Ok. Let's see. Last year I visited my family in Chicago. Casi perfecto, Katy, solo que last year sería el final. I visited my family in Chicago last year. Okay? Last year at the end. So, my daughter didn't like physical education. Okay? Jancy Carolina, very good. My daughter didn't like physical education. I visited my family in Sonsonate last year. Hey, this is nice. I visited my family in Sonsonate last year. Elba Esmeralda, nice. So, creo que los demás están todavía escribiendo en el chat o copiándolas tal vez en su cuaderno, right?
So remember, we need to practice, okay? Hay que practicar el pasado de los verbos. O sea, aquí, perdonen que les vuelva a decir lo mismo, pero es que es la verdad. O se los aprende o se los aprende. Porque si no, no hay vuelta atrás. Teacher, una pregunta. Rachel, go ahead. Cuando hablamos del verbo to be en pasado simple sería was para... Was es para la tercera persona, en where es para plural, ¿verdad? Ya, yeah, ahí va a depender si es uno, okay. I was, she was, he was, they were, okay. They were complaining, they were happy, they were satisfied. Oh, you were. Oh, we were happy. Nosotros fuimos felices. We were happy. O éramos, right? Ser o estar en pasado. Fui o estuve. Okay. So we were happy. Nosotros fuimos felices o éramos felices. Okay. Nice. On Thursday, I did exercise and I am tired. So, acá, Mayra Xiomara, acordémonos. Si yo tengo un auxiliar, en este caso did, al verbo no me le ponga nada, no le quite nada al verbo, queda tal cual. I did exercise on Thursday, so I am tired. Ahí podría ser como la oración completa usando el contexto que usted me ha puesto. I didn't play video games last night. Perfect, Katy. Ajá. Bien, creo que ya no pusieron más. Escríbalas usted. Si no las terminó porque se acabó el tiempo, dele, escríbalas. Escriba 5, escriba 10, escriba 20, escriba los verbos en pasado. Lo que yo necesito que usted practique. Practique el pasado de los verbos porque... si no, pues ahí se queda corto en el speaking porque no habla en pasado, porque no se puede los verbos, right? So, nice. Let me share the screen one more time. Okay, now we have the irregular verbs. Acuérdense que mencionamos dos tipos de verbos, right? Regulares y irregulars. So, aquí como dijo Oscar, estos son más fáciles, dijo él, porque me lo memorizo, me lo aprendo y así es. No tengo que andar viendo que si está bien, que si le agrego ed, le cambio, le agrego, le borro. No, yo me lo memorizo, así como usted tiene la lista de esos 100 verbos que ya se los puede, por lo menos más de la mitad, espero yo. Que ya sepa los verbos, ok. So ahí no hay vuelta de hoja. Me lo aprendo y punto, ok. So let's see. My goodness, we have just 4 minutes. Probably we are going to stop right here because I need to validate que ha trabajado. Ahora es el due day, dijimos, ¿verdad? Que ahora era el due day, el deadline para la plataforma. Mañana van a revisar y no quiero yo que nadie salga allí en la lista negra de los más buscados, ¿verdad? Que no ha trabajado. Yo le recomiendo que sí, por A o B motivo, usted no ha terminado, antes de irse a dormir, antes de acostarse, ahora mismo, no mañana, termine la plataforma porque mañana van a revisar ese progreso. Y si usted está ahí, van a mandar al grupo fulanito, sutanito, perenganito, no ha trabajado. Le van a llamar y le van a decir por qué. Hay que terminar toda la plataforma. La sección 4 y el 50% de la sección 5 es ahora. El día lunes empezamos la última semana del módulo. Mañana
no hay clase, no vaya a venir mañana. Mañana es día de party. Si usted ya terminó la plataforma, se puede ir de parranda. Si no ha terminado la sección que le corresponde, no se puede ir de parranda, trabaje, ¿ok? La otra semana, that will be the last week. So, next week, it will be el otro 50% de la sección 5 y el examen final. Y se acaba. ¿Estamos bien ahí? ¿Está clara la información? Yeah. It's okay. It's okay. Me disculpo, teacher. Saúl, sí, no sé sí, qué le ha pasado, no sé, Saúl, no sé. Se estaba saliendo, metiendo, yo trataba de incorporarlo nuevamente, pero creo que su conexión de internet no es muy buena, no soporta la plataforma de Zoom. Sí, fíjese que me saca de presto, estoy y ya no puedo conectarme nuevamente. Sí, sí, me di cuenta, Saúl, no se preocupe, yo como le digo, estaba tratando de ingresarlo nuevamente a los grupos, pero no conectaba. Bien, before to let you go, José Pedro está acá. Creo que sí. Larissa Tatiana. Larissa no está. Sofía Stephanie. Sofía, Stephanie y Larissa, Tatiana se quedan prácticamente sin el attendance. So los demás ya tienen asistencia. So, time is over. I appreciate that you were on time and that you were with your cameras for the ones that were with the cameras. So, good night and see you next Monday. Mañana no hay clase, okay? So, trabaje la plataforma. Next Monday, we start the last week, okay? So, good night. Bye-bye. Take care. Have a good weekend. Nice weekend. Bye-bye. Adios. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. Good night, teacher.